Buenos días, traigo video para compartirles a ver qué sale de esto. No soy experto en el tema, pero sí me gustan mucho los relojes y voy viendo las diferencias que puede tener entre un modelo y otro. Y me encuentro con este modelo en Mercado Libre Argentina, el cual lógicamente que es una réplica. Réplica, falsificación, como quieran llamarlo. Está muy bien hecho, muy bien hecho. Las coronas son a rosca como los originales. La malla es una malla de goma con una parte de tela arriba entretejida que está muy linda. El cierre de la malla trae su inscripción de Omega. No se alcanza a ver bien por la luz. Ahí estamos. Trae también en el broche su logo de Omega, de muy fácil colocación y fácil para sacar. Y podemos ver acá el mecanismo del reloj a la vista. Trae vidrio de zafiro, esto yo lo comprobé a través de, bueno, la gotita de agua que se pone, no sé si lo saben, una gotita de agua sobre el vidrio, y si no se desliza, queda como contenida, es el zafiro auténtico. El bisel es de cerámica. Aparentemente es realmente cerámica. Lo único que tiene un detalle es que en la parte naranja es como que está bajo relieve, como que esto fue hecho en dos partes, lo que en el original obviamente es una sola pieza. La luminiscencia la estuve probando en la oscuridad, se ve bastante bien. Y en general bastante bien. Lo que sí es solamente para quien quiera tener un reloj para mi gusto bastante agradable, pero que no va a tener la funcionalidad que tiene el original. Por ejemplo, acá tenemos una válvula de helio que es para el reloj, que es para 600 metros de profundidad, el cual necesita un escape por la profundidad que se puede llegar a sumergir para que este no se dañe. Esto lo trae el original. Acá en la máquina podemos apreciar como que tiene muchos rubíes, pero son rubíes plásticos, estos no son reales. Esto tratan de copiarlo un poquito a lo que es la máquina del original. El movimiento del contrapeso es muy bueno. Apenas uno lo toca y ya se empieza a mover y se mantiene en movimiento, quiere decir que esto carga bien su batería mecánica. Lo veo muy lindo. Las diferencias principales con el modelo original, en la malla se puede ver que estos puntitos en el original, ahora lo buscamos en la compu, están todos unidos por una goma. Este es el original. La parte delantera es prácticamente igual, lo que le decía recién del bisel era la diferencia. Y en esta parte podemos ver que la tapa es diferente. Sí, esto no es es una tapa rosca, pero distinta. La inscripción que tiene atrás no dice más que la profundidad y el modelo del reloj. En el otro tenemos varias cositas más escritas que están muy bien hechas. Igual están bajo relieve y pintado. O sea, no es una pintura solamente, sino que tiene un grabado y además la pintura. Otro detalle que también es mínimo, acá podemos apreciar la punta del cierre, es como más en punta, y en este modelo, en la réplica, es más redondeado. Esto solamente se puede apreciar si uno tiene ambos relojes en la mano. Yo el original no lo tengo porque vale $4.600, no dispongo de ese dinero para poder comprarlo, 4.500, 4.200, depende el lugar donde uno lo compre. Acá lo que le decía de la malla, que es son todos los agujeritos unidos, pero básicamente es lo mismo. Acá se ven las joyas, los jewels. El modelo original trae 39 joyas, que es un montón para este tipo de máquinas. El contrapeso tiene este corte acá en el medio, que acá se puede ver también en esta réplica, que se ve muy bien, muy bien. Y otra diferencia que también se puede apreciar es que el contrapeso en la réplica viene con un tornillo que se puede sacar con un destornillador plano. Y en el original trae otro tipo
de tornillo que no sé cómo se sacará, nunca lo he visto en persona. Estos son los detalles mínimos que vamos a encontrar. Ahora quiero mostrarles cómo se desenvuelve este reloj en cuanto a lo que es el funcionamiento a través del Time Grapher. Ahora se los muestro. Bueno, aquí les presento el Time Grapher, que es un aparatito que es para medir la frecuencia de latidos de los relojes mecánicos. Esta partecita donde va el reloj es un micrófono y va pasando los latidos y tiene diferentes posiciones. Ahora vamos a ponerlo en funcionamiento. Este aparatito toma en forma automática y escucha a través del micrófono los golpes de la máquina. Está a 21.600 oscilaciones por minuto y el tiempo que adelanta este reloj en esta posición, en la posición plana, que va a ir variando de acuerdo a las posiciones, es de más o menos 22-25 segundos o también menos 4 segundos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es que la oscilación de la máquina de este reloj es bastante mala, ya que es bastante, si podemos ver ahí todo ese gráfico, es bastante desparejo. Salta de más 25, de más 5, más 8, menos 4, es una oscilación muy, muy dispareja. De todas maneras, para el valor del reloj me parece que no es tanto lo que podría llegar a ser de adelanto. Lo vamos a modificar un poquito en otra posición. Ahí va a ir cambiando hasta que se estabilice. Es bastante desparejo el latido. Cuando pregunté al momento de comprar cuánta precisión tenía, fíjense, 47 segundos es un montón. ¿Cuánta presión tenía? Me dijeron que era excelente y que la máquina era una máquina Citizen. Pero este reloj es chino. No sé si los chinos, cuando hacen estas falsificaciones, harán máquinas Citizen. Me tengo grandes dudas con esto, ¿no? Y acá en la maquinita esta se puede ver que la oscilación es bastante arrítmica, digamos, de alguna manera. Ahora les voy a mostrar con un reloj suizo cuál es el tipo de oscilación. Vamos a ponerlo en una posición más para no ser tan molesto con esto, porque se pone un poco aburrido. Fíjense que cuando recién se mueve, todos los puntitos, ¿sí?, se van haciendo como oscilando. Eso es al principio, pero después debe estabilizarse, debe tener un latido parejo, lo que no se ve en este reloj. Bueno, ahí dice que va 6 segundos, 10 segundos, pero siempre está bien que adelanten, ¿no? Es mejor que adelanten y no que atrás. No sé cuánto adelantará al mes, si está en ese rango debe adelantar al menos 10 minutos al mes, que es bastante. Ahora ponemos en la última posición que les voy a mostrar, colocando cara hacia abajo. Todos los relojes mecánicos tienen esa oscilación de más menos segundos, pero en los relojes de alta gama, ni hablar de un Omega, esto es mucho menor. Cuando hablan del certificado COSC, COSC, de cronómetro, el máximo para adelantar son 10 segundos, como el tope. Creo que es entre 5 sería el mínimo y 10 el máximo, una cosa así. No estoy bien empapado en el tema. Fíjense la cantidad que adelanta, casi un minuto al día en esa posición. Bueno, ahora bajó un poquito, 35 segundos, medio minuto al día, o sea que en 15 días tenemos 7 minutos, en un mes tenemos 15 minutos, 14, 15 minutos de adelanto. Es bastante. Obviamente el reloj no se usa en esa posición, pero las posiciones se van modificando. Ahora vamos a pasar a otro reloj
que es un reloj que yo ya tengo un video que es un poco más preciso. Ahora les muestro.